Me gusta estar aquí porque más allá de compartir el carnaval, es una manera de agradecer la audiencia que a lo largo de todos estos años y a lo largo de todos los días tenemos con malos pensamientos en este departamento en Cerro Largo. Conocer un poco a la gente con la que nos entretenemos todos los días, todas las tardes, y conocer un poco más a toda esa gente a la que le hablo todos los días. La radio es mágica. Buenas tardes, licenciado. El verdadero y auténtico licenciado es él. Un aplauso para él, señoras y señores. Gracias. Gracias. Licenciado, no sé, espere que lo quiero ver más de cerca. Estamos iguales. Estamos iguales. Estamos casi iguales. Casi ¿Usted igual. cuándo se cortó el pelo? El mismo tiempo que usted, ¿se acuerda? No. Fue en El Dorado. No, no, yo me lo corté hoy a la mañana. Ah, hoy a la Hoy a mañana. la mañana. Usted sabe que yo me afeito. ¿Usted se afeita? Sí, le estoy diciendo que me Bueno, afeito. por eso estoy diciendo, se Me afeita. Sí. afeito y me paso también la crema en el pelo, me paso la crema de afeitar. ¿Es un metrosexual? Soy un metro. Bien, opa, caramba. La pregunta, licenciado, que es Sí. interesante, ¿qué opina del conchero y del tetero de aquí de Melo? Bueno, yo creo que hay que verlo de cerca. Vine a eso. Perfecto, Vine a eso. Vine perfecto. a conocer. Bueno, el espectáculo del carnaval hoy va a tener grandes figuras también. Janina Silva, va a estar Reina Comunales, Bola 8. Va a estar el Bocha Pinto. Me quedó otra pregunta, licenciado, Sí. que usted tiene que visitar en este lugar. A ver. Un lugar muy emblemático, señoras y señores, como es el bar El Tuna, donde solo agua toma el intendente. Tiene que llevarlo. Bueno, no conozco el lugar, es la primera vez en Melo, espero que no sea la última. Sabe, licenciado, es un ambiente muy familiar. Es lindo que vaya, que tenga buenos pensamientos. Gracias. Gracias, gracias, intendente. Fuerte el aplauso para el verdadero, el único. Gracias. Señoras y señores, vamos a dejar un saludo para Canal 12. En realidad yo no, el que tiene malos pensamientos, pero en realidad muy buenos Y pensamientos. plazoleta. Y plazoleta, tomá para vos, tiene plazoleta. No, hablando en serio, Peti, como escucha tuyo y primero como artista. El saludo para Canal 12. Para toda la gente del Canal 12 de Melo y para su gran audiencia, un gran abrazo para todos en Melo, en el 12. Y sí, mi plazoleta. ¿Cuándo vendrá la mía? La tuya te la voy a dar ahora más tarde. Ahora me la vas a dar, la esperamos con ansias. Dale, un abrazo grande.